mejor y lo puedes comprobar. Solo tú el canal 13 debes de sintonizar. Mi nombre es Luis Fernando Bandurraga Rojas. Estoy participando aquí en esta exposición con mis productos, todo lo de apicultura. Tengo la microempresa que se llama Miel de Abejas Flor del Campo. Traemos los productos, estamos dando a conocer los productos, lo que produce la abejita, digamos, la miel, el polen. También tenemos el propóleo, miel en panal, como sale directamente del panal. Esa es la forma como la abejita trabaja el panal. O sea, es el primer envase que la abeja utiliza para depositar la miel. Y lo construyen ellas mismas con cera que ellas mismas producen, que ellas mismas elaboran. Esa es como la forma de que la abejita echa la mielecita ahí en los panales. La importancia de yo estar aquí en este evento es, digamos, darse a conocer uno, digamos, con la gente, digamos, que viene de afuera, los turistas, y con los mismos habitantes de aquí del pueblo. ¿Por qué? Porque, digamos, damos a conocer los productos, los impulsamos, a la vez le contamos a la gente cómo es que la abejita por lo menos trabaja, cómo es el proceso para hacer la miel. Además que la abeja, digamos, el trabajo más importante también que ella hace es la polinización, que hace, digamos, a los cultivos. Aquí cerca, aquí en Curití, tenemos abejas en Palo Cortado, tenemos abejas por el lado de Cuchicute, por los lados de Puente Tierra. Hay varias partes donde tenemos abejas. Esas abejas ahí a la vez están polinizando todos los cultivos que hay alrededor. Que eso es muy importante, la labor de las abejas. Lo más importante de la abeja no es tanto los productos que sacamos, la miel o el polen, propóleo. El producto más importante de la abeja es la polinización, que muchas veces eso la gente no lo tiene en cuenta, porque si no fuera por las abejas que polinizan los cultivos, no habrían fruta, no habrían cosechas. Entonces, esa es una labor que estamos haciendo. A la vez de que recolectamos los productos, le estamos prestando un servicio a la comunidad también en la polinización de todos los cultivos. Por eso es importante asistir a estos eventos, para darnos a conocer y a la vez pues que la gente también nos colabore a nosotros como pequeños empresarios rurales, porque esto es una empresa que está creada en el campo, que nos sigan apoyando, nos sigan... La mejor manera de que nos apoyen es comprándonos nuestros productos. A la vez, nosotros más cariño le vamos a acoger a nuestro trabajo para sacar productos de mejor calidad. Mañaneando es lo mejor y lo puedes comprobar. Solo tú.